paella casera. Ven, que te voy a enseñar a hacerla. Sofreímos 4 cabecitas de ajo, un pimentón verde, un pimentón rojo. Agregamos cebolla, aunque algunos dicen que la paella no lleva cebolla, pero yo le echo. Ponle vino blanco y tírale los camarones y asegúrate de que sean crudos. Y también los scallops. Sal al gusto, un poquito de adobo y échale el arroz que venden especialmente para paellas que hasta trae sazón. Un sobrecito de achiote y en vez de agua le vas a echar caldo de pollo. Mezclas todo muy bien y ahora viene mi ingrediente favorito, las almejas. ¡Ay, cómo me encantan! Tapamos por 45 minutos y esta paella ya está. ¡Vamos a probarla!